Estos son todos los cambios y actualizaciones que veremos para la versión 4.6. De primero contamos con un nuevo código de protogemas que lo podemos canjear directamente en el apartado de ajustes, cuenta, código de canje y ponemos el código aquí. Ahora sí canjeamos y vemos nuestro correo. Un total de 60 protogemas. Se ha agregado una nueva misión legendaria de Arlequino y se ha agregado una nueva zona en el apartado de Fontaine, el condado Noestoy. Esto es una zona tanto por arriba como por abajo. Agregaron un nuevo dominio de set de artefactos en el que podemos encontrar el nuevo artefacto para Arlequino y el nuevo artefacto para Dendego. Agregaron nuevas misiones de mundo de la serie Cánticos Armónicos. Agregaron nuevos enemigos como la estatua de mármol y latón, que la podemos encontrar en el nuevo mapa, siempre y cuando nosotros hagamos las misiones anteriormente mencionadas de mundo. Este jefe cuenta con 2 millones de vida, así que ten mucho cuidado. También a la vez se agregaron los nuevos golem pretorianos, que los vamos a poder encontrar también en la subterránea del nuevo mapa. También se ha agregado el nuevo dominio de la Sota, Arlequino. La tenemos como jefe semanal ahora, con sus 2 fases. Esta sería la primera fase.破滅の時なら、カウントダウン開始だ。無駄な抵抗はやめろ。逃しはしない。いいだろう。私に挑む資格を認めてやる。 En la segunda fase no es lo que vimos hace rato, ahora tenemos nuevas animaciones. Aún así, el enemigo es bastante fácil de poder derrotar. Han agregado una nueva receta en el dueño del café Lutecia. Esa receta es el soufflé burbujeante. Agregaron nuevos logros de Rapsodia del Mar Antiguo, la parte de Retador parte 9 y logros en Maravillas del Mundo. Ahora contamos con las nuevas tarjetas de Arlequino, de Fontaine Afinación, Asa Carnavales, Lucin
y la nueva del pase de batalla, Tierra del Rock. También ahora en el apartado de avatares, podemos escoger diferentes tipos de avatares, ya no los mismos que tenemos de personajes, sino que a partir de esta versión, ahora en cuando nosotros hagamos misiones de mundo importantes, podemos conseguir este tipo de iconos completamente especiales. Se han aumentado más niveles para la fuente de Fontaine, ahora ya podemos llegar fácilmente al nivel 50. Se añadió la función de modo experiencia fluida, esta función se puede habilitar en ciertas misiones en el interfaz de misiones. Una vez activada, vamos a poder evitar las ubicaciones y los personajes que intervienen en dicha misión. O sea que para la versión 4.6, la función de modo experiencia fluida solamente estará disponible para la misión legendaria de Arlequino, y la función de modo experiencia fluida estará disponible gradualmente para más misiones en versiones posteriores. Agregaron las nuevas cartas en Invocación de los Sabios de Kukishinobu, de Farusan, el Emperador Piro Acorazado, del Emisario del Abismo Rápidos Malignos, y sus respectivas cartas de talento. Han optimizado la función del artilugio Brújula Busca Tesoros. Después de usarla, si encuentras cofres en las cercanías, estos van a aparecer marcados en el minimapa de esta manera. Ahora sí ya podemos ir por ellos. Si nosotros abrimos un cofre durante el enfriamiento de la brújula, esta se va a restablecer y podemos seguir explorando. Ahora en el mapa se ha agregado esta nueva tuerca que vemos acá. Esto sirve para poder ver dominios, ver etiquetas personalizadas o buscar jugadores. Es una forma más optimizada de hacerlo. Ahora las peticiones ciudadanas van a tener un color rojo al momento de utilizarse. Ahora en la relajatetera tenemos la opción para poder obtener todos los materiales rápido y han aumentado los slots de materiales. Ahora en vez de darle de uno por uno en obtener ahora, podemos dar clic aquí en obtener todo y nos va a requerir un total de 3 pociones para poder obtenerlo. Y en el modo edición de los conjuntos exteriores, podemos utilizar la función para comprar rápidamente las decoraciones. Y daremos clic aquí en donde dice obtener las decoraciones necesarias o en obtención rápida. Así podemos añadir cosas a la lista de fabricación. Lo mismo pasa con todos los conjuntos existentes. Ahora en las decoraciones y planos de decoración podemos buscar los planos conforme nosotros querramos. En este icono que vemos aquí abajo podemos filtrar todo tipo de decoración, si queremos muros, si queremos montañas o si queremos rocallas. Le damos en filtrar y solo nos va a mostrar eso que nosotros pusimos por ahí. También a la vez aumentó el límite de compra de 6 a 20 unidades. Esto solo funciona cuando alcanzas el rango de confianza 10. Mientras tanto contamos con optimizaciones del tiempo de carga de compilando sombreadores. Al inicio de sesión por primera vez en dispositivos Android después de la actualización de esta versión, han cambiado por completo los archivos y ahora pesa menos el juego. Está un poco más optimizado. Ahora, tras la actualización de esta versión en algunos dispositivos de PC que utilizan tarjetas gráficas integradas, habrá un ajuste de ajustes muy bajos. Y también han aumentado el límite de los siguientes materiales de fortalecimiento de armas, entre ellos el mineral de refinamiento místico. Ahora podemos obtener hasta 99.999 materiales de refinamiento místico. Y estos son todos los cambios y actualizaciones importantes que veremos para esta versión. Cuéntame, ¿qué te parece? Y así que, en conclusión, mira Genshin, ya no te pido la resina porque yo sé que no me la vas a dar. ¿Pero qué te parece un personaje de 5 estrellas? ¿A poco no, verdad? Cámelo, por favor.